Hello. Hello, Miguel. Hello, Gerald. Nice to see you guys. Hello, teacher. Good How are night. you? Good evening. How are you? Fine. Good night. Hello, how are you, Miguel? I'm fine, teacher, and you? Excellent. Happy to see you. Okay, wow, welcome. Wow. Welcome to the class. Hi, Anita, how are you? Carla, hello, how are you? Welcome to the class. Gerald, how was the work? So-so. So-so. A little bit tired? Cansada? Sí. Yeah, right. But today is Wednesday, right? Do you work on Saturdays? ¿Trabaja los sábados? Yes. Until 12, hasta las 12. Todo el día. The whole day? Oh my God. Okay. Okay. Teacher. Hello. I have a question. Tell me. Tomorrow there will be normal class. Yes. Okay. Why? Tomorrow party of the select El Salvador versus Panama. ¿Y a qué hora juega? A las what 8. Time? 8 p.m. Ya me está pidiendo permiso, ¿verdad? Oh, si va a haber clase, pues mi modo, hay que conectarse a la clase. Prioridad. No, no sabía, no sabía. ¿Y a dónde va a jugar aquí o en Panamá? Acá en El Salvador. Híjole. Pero aquí en El Salvador. Va a ser cerrado igual, loco, va a haber... Abierto. Más COVID. Yo vivo a la vuelta del estadio, pero... No le creo. No. No está de venir a la casa. Ahora se murió el papá de una amiga de COVID. Qué duro, ¿verdad? No, no sabía que iba a jugar. No, no creo que la vayan a cambiar, ¿verdad? La clase más temprano, más tarde. Yo les voy a decir a petición de... ¿Y qué se me hizo? Ya se me perdió. Ah, no. Miguelito, no, Miguelito. Está. No, ahí está, ya lo vi. A petición de mi... Yo voy a escribir en el grupo. Eso. Licenciada Elena, a petición de Miguel Navarro. De los futboleros. De los futboleros. De los futboleros. Mira, aunque sea con un audífono en el partido y otro en la clase, no voy a dejar de faltar, ¿ok? Oh, claro, claro, así vamos a hacer. Si al final si está la clase, así vamos a estar. Solo que cuando grite gol, apaga el micrófono. Ojalá que hayan goles, pero a favor. Ah, no, claro. Yo me quiero disculpar con ustedes porque ayer no me conecté, pero sí me sentía muy mal. Bueno, Miguel Navarro es de mi grupo, somos compañeros y yo vengo pasando un proceso de COVID de ya voy a cumplir 3 meses, pero ayer toda la parte izquierda de mi cuerpo pues estaba colapsada. ¿Y qué es lo que le ha quedado? ¿Le ha quedado secuela o cómo? Sí, secuelas, toda la parte izquierda, a veces no puedo, me duele todo. O sea, solo el dolor, ¿no? Sí, pero me dolían los ojos, me dolían, o sea, no podía ni estar viendo el teléfono.
Y si es de eso, le han dicho. No, no soy doctora, pues, pero me preocupo por ustedes. Sí, son secuelas de COVID que me han quedado, pero ayer sí amanecí súper mal y en la noche me agarró peor, ¿verdad? Entonces, no me pude conectar a raíz de eso porque me ardían los ojos y no podía estar viendo el celular. Mire, y se puso muy malita de COVID. Sí, bien mal. Mire, gracias a Dios, Paqui. Una vez la estoy contando, gracias a Dios, pero sí me puse bien mal y ayer sí andaba como que súper mal, ¿verdad? Pero no me puede conectar. No, tranquila, tranquila. Igual yo sé que cuando ustedes no se conecta alguno, igual otra compañera me escribió por ahí. Igual otro compañero también cuando no pudo. Tenía una conferencia igual y les agradezco ahí y primero Dios pues que sigan De hecho, mejor de me salud. fijé. De hecho, me afligí porque se me empezó como a salir la saliva hacia una parte de la parte izquierda de la boca. Entonces, pensé ir al doctor, pero después se me calmó más cuando me tomé unos calmantes. ¿Y no será otra cosa? ¿No será? No, son parte de las secuelas que han quedado, pero yo lo consulté con la doctora que me lleva el chequeo y eso fue, o sea. Ay, esta enfermedad, así que no Entonces, por eso no sé. me conecté ayer porque sí andaba como que no podía ni ver la luz del teléfono. No, tranquila, tranquila. Igual ahí está la clase en YouTube y cualquier cosa, igual puede escribirme sin ninguna pena. ¿Ok? Gracias. Okay, alguien más que esté enfermito, guys. Primero Dios que vamos a salir de esta. Toditos. Okay. Hello, everybody. How are you today? Hello, I'm fine. Hello, I'm fine. Excellent. Hello. Excellent. Hello, Judy, hello. José, Kenya. Nice to see you guys. Sonia, Yancy, Jamie, Anita, Hello. Gabby. Nice to see you guys. And Hello. let's start. Hello. Hello. Les tengo la información de la WH question. ¿Se acuerdan de la que no logramos descifrar? De la de ice cream. Who won ice Yes. cream? ¿Se acuerdan? O sea, no Yes. se me ha olvidado. Ahí Yes, tengo la teacher. información. Sí, logramos terminar ahora con lo que tenemos programado, lo vamos a ver, si no igual, un día lo vamos a ver, si no les mando la información, ok. Okay. Guys. Judy, how was your day? Nice. Untitled. Yes, I know, guys. Un masajito ahí. Me quedaría bien, ¿verdad? No, only sleep. I want to only Yes, I know. Okay. What about you, Kenya? How was your day? Excellent, me va a decir. sleep. I'm tired for the new system in the empresa. Yes, the company. Sí. Oh my God. Guys. No, pero cuando estábamos chiquitos queríamos ser adultos, ¿verdad? Empezando por mí. Es que vos no me entendés, mamá, pero cuando me vaya ya vas a ver que no sé qué, que no sé. Y ahora, mamá, quiero volver a la casa. Ya no. Ok. And Fátima, how was your day? No. My day is very funny because I have a class with my students and have a despedida.
because of are the promotion 2021-20. Really? Teenagers? Oh my God. Yes. And then it's very cute. They are very special. Very special for me. And yes, I know. That year go to the university, but the next year, they are to the university. But for the rest, I like my day. Okay, excellent. What about you, Sonia? How was your day? So-so. Why? Pesado, no sé cómo se dice, pero... Hard. Muy pesado ese día. It was hard. Yes, I know. Miguel Navarro, how was your day? El futbolero. Para todos los que no estaban, Miguel propone no tener clase mañana. Mentira, no nos dijo eso. El punto es que no nos dijo eso. El punto es que mañana juega la selecta. No se me vayan a ir, sino por lo menos un audífono, la clase y el otro, el partido, ¿ok? Va a escuchar que vamos a estar gritando los goles, ¿eh? Ajá, y Gerald, vamos a escuchar el estadio ahí con todo. Sí. Miguel, nos tenés informado, porfa. En el chat. Exacto, ahí nos informás. Ok, thank you guys. Jancy, how was your day? Hello, teacher. My day is fine, but I am sick. Really? Flu? Yes, yes. Oh my God. Espero se mejore pronto, ¿ok? Thank you. Okay. Carlita, how was your day? Hi, teacher. Hi, everyone. It was a little tired day because of the work. Because of the work. But it's a good day. Okay, yes. Excellent. Okay. Sonia, how are you? Ya le había dicho, teacher, más o menos. Ya le había dicho, ese más o menos me dijo. Qué bárbaro. Entre más días pasan, menos. Al rato me van a hacer. No, ¿qué es eso? ¿Acaba? No, solo estoy jugando. Para que se rían, para que se diviertan, para que se les quite el sueñito. Kevin, okay. How are you? A botar estrés. Sí, claro. Dicen que si no hay bullying, no hay amor, no hay cariño, ¿cómo es? Mentira, va. Las bromitas. Esa no me la podía yo. Ah, esa sí es una, así es un dicho. Ah. Kevin Hernandez, how are you? How was your day? Hi, teacher. Good night. My day is good. It was good? I'm fine. Excellent. Okay, guys, today, let's go to talk about, remember we were talking about what? Yesterday we were talking about the part of a house, no? Yes. Today we are going to talk about furniture, los muebles en la casa. Yes. Okay, for example, in living room, what we have in living room? TV, sofa, sofa. television, lamps. ¿Cómo dijo? Lamps, newspaper, mirrors, no, algunos. En algunos hay espejos, no mirrors.
Telephone. Telephone, right? A little table. Mm-hmm. The coffee table that is in the middle. Photographs. Yes, pictures. What else? Adornos. 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 On the wall. Pinture. ¿Cómo se dice? Como jarrón con flores. Jarrón con flores. Ese sí es flower base. Flower base. Ajá. Así, base. Base. Como base. Yes, yes. Flower base. But with B. No, B no, sino B. La V. Base. Mm-hmm. Base. Flower base. Mm-hmm. Flower base. What about, sorry? Fan. The fan, right? The silly fan. Ese es el que está arriba. En el techo. Y el fan es el que está el normal. What about in the dining room? The table. Chairs, table. Chairs, table. The cupboard. The cupboard, uh-huh. Refrigerator, oven. Oven. Kitchen. Microwave. Mm-hmm. The microwave. Refrigerator. Dishes. Yes. Hello? Dishes. Dishes, yes. Plates. Base. Plates. Let's see, I got this. ¿Y cómo se puede decir como el como un mueblecito para las verduras y frutas? Chase es como un estantecito, pero ¿cómo se llaman eso en español? Organizadores. Frutero. Un frutero. Uh-huh. Ya vamos a buscarlo porque no se llaman fruteros, pero tienen otro nombre. Alacenas. No. Es que como alacena es como todo aquello. Donde van los granos, ¿verdad? Arroz, frijoles, a todos los granos básicos. Ajá, bueno. Vamos a buscar. ¿Y ese tipo de cuadros? ¿Cómo se dice? Decorative. Painting, pictures. Pictures, ajá. Así se les llama estos, ajá. This is a lamp. This is a flower base, chairs, table. What about this? Window. Ajá, window. Flowers, ajá. How do you say mantel? Table. Tablecloth. Tablecloth. Ah, ¿cómo se dice? Aquí les había sacado uno. Que esos son los más importantes en la sala. TV y sofá. De ahí lo demás sale sobrando. Y ahí son las pequeñeces, los adornitos, todas las cosas. TV and sofa, right? El sofa es el grande. El armchair es el que es individual. Yes? Yes. And a lamp, a beautiful lamp. A lamp. And couch, ¿cómo? A couch? Lamp.
Coach? I don't know. ¿Qué quiere decir ahí? Se llama TV. TV, right? Okay, this is a living room. A chimney, remember? Wood. Coffee table, flower base, flowers, chairs. This is a kind of sofa, right? Books? Books. Yes. Books. Pictures. Beautiful. Beautiful. Okay. What about this? Ya lo vimos, okay. Okay, what about the bedroom? Pictures. The closet. Bed. Bed. Closet. Chest. Pictures. Lamps. Lamps, right? Pillows. Pillows. The flower base. Flower base, right? What else? Pillows. Mirror. For example, in your bedroom, what do you have? Big baforu, mama. I remember. Alcohol gel. Cofal. Alcohol. Cofal. Sorry, guys. Sorry. Say almohada. Pillow. Pillow. Pillow, la. La mantita con la que me envuelvo. Okay, las. I'm kidding, guys. I'm kidding. Y se ríen, ¿verdad? Como que fuera cierto. Parece, como hay un dicho que dice, parece chiste, pero real. Los calcetines con hoyo. No, teacher. Ya lo vi, ya lo vi. La camisa rota para dormir. Yes. Yeah, right. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Esta pijama fue la ropa para salir, después fue la ropa para andar en la casa, después la ropa para dormir. ¿Qué? No. Yes, yes. That's right. Yes. Okay, guys. Para que despertemos un poquito. Okay. What about the kitchen? Microwave oven. Oven. Clock, right? Stove, yes. Toaster, yes. Toaster. Okay, guys, for example, let's say, my bedroom has, esa estructura es la que vamos a utilizar, porque creo que van a ver algunos unos ejercicios en la plataforma. My bedroom has, for example, has bed, has a closet, chest, que es el, como donde guardamos los calcetines, ropa interior, todo eso, closet, yes, lamps, pillows, has. Vamos a utilizar la palabra has. Has. And my living room has sofa, armchairs, day flowers, TV, mirrors. Yes? Yes. Okay, what about there is and there are? Do you know the meaning of there is and there are? Yes, singular and plural. There is for the singular and there are is for? Plural. Plural. Yes. Okay, the structure of there is, ¿y qué significa? Hay un gato en el cuarto. ¿En serio? No, right.
¿A dónde? Ok. That's mean I, ¿verdad? O sea, significa I. Solamente de que uno es para singular y otro para plural significan lo mismo. ¿Ok? Uh-huh. Esa es la... Ok. Structure. There. There is. Or. There are. Or are. Mm-hmm. Plus. Subject. Mm-hmm. El subject plus complement. En este caso, ¿sabe qué podemos poner? Digamos, podría ser el sujeto, todo esto podría ser mi complemento. Complemento. Exacto, porque yo defino qué es mi complemento, ¿ok? Ok. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Yes. 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 For yes. Affirmative sentence, ok, there is a cat. How many cats? One cat. So I use is. There is, right? Because I'm talking about one cat. One cat. Estamos hablando de un gatito, okay? There is a cat in the room. What about the other? What about plural? And there are two cats. There are two cats. How many cats are there in your house? In your house or in your room? Two. Ya van adelantada, niña, todavía no. Haciendo una WH question todavía, ¿no? Ya vamos a llegar. Okay, there are two cats in the room. Room. Ajá. You see? Yeah. In this case, yes. We are talking about two cats. So, cats in the word cat in plural. You see? Yes. Yes. Okay. Son cositas sencillas, pero que a veces a la hora de escribir se nos van. Yes, el plural. Yes. What about negative sentences? Using there is. There is not. There is not a cat in the room. My case. No, right? Do you like cats? No, right? Mm-mm. Why? Are you allergic? No. No. No, you don't like them. Es que cuando se van o se mueren, lloran los niños. Yes, right. That's why I don't have pet. Lloré una semana por una perrita que tuve un mes. Así que no. Que okay, no. Pobrecito los animalitos. Okay. There are not two cats in the room. Y también podemos utilizar, miren. Solo podemos decir, there is no cat. No, there is or there are no cats. Okay? Both are correct. Mm-hmm. Yes, there is no cat. Mm-hmm. Mm-hmm. There is no cat. There is no cat. What about the question? Is there? Solamente cambiamos, le damos vuelta. Solo uh-huh. Le cambiamos, ok, ya no decimos there is, sino que decimos is there a cat in the room. Vamos a hacer la, quiero ver acá. Structure sería verb. ¿Cuál be. Verbo? Ver verb to eat, right? To be there plus there. Plus there. Plus complement. Plus complement, right? Ajá, pero me falta algo aquí. Plus question mark. Ajá, question mark. Uh-huh. Solo eso, ¿ok? Verbo to be plus there. Entonces nos da esta. El verbo teacher is.
There, ya lo tenemos. Mi complemento. There is a cat in the room. In the room. Yes. Is there a cat in the room? Y podemos contestar, yes, there is, yes, there is, or yes, there is a cat in the room. In plural, are there two cats in the room? Yes or no, right? Teacher, I understand that in this phrase, the structure no lleva subject or object, because the complement maybe can be animals or person or objetos, cualquier cosa. Por yes. eso. Por eso. El problema es que si yo me ve, porque si yo vengo acá y digo, there is what, aquí ya sería un objeto de complemento. Entonces lo voy a confundir. Mejor nada más complemento. El complemento, uh-huh. ustedes recuerden que puede ser, for example, there are many people in el nombre de un centro comercial. There are many people in Metrocentro. Metrocentro. Ajá. Mi complemento, many people in Metrocentro. ¿Ok? Uh-huh. Ahí tengo, ahí estoy hablando de personas y estoy hablando de un adverbio de lugar. Entonces, no puedo cerrarme, digamos, porque tendría que ser un montón de estructuras, sino que simple y sencillamente pongo complemento porque ahí pueden ir adverbios, adjetivos, uh-huh. otros nombres. Uh-huh. Ajá. Ok. Ok. ¿Sí, sí respondió su pregunta eso? Sí, así lo entendía. Ah, ok. Uh-huh. Ah, estamos bien. Uh-huh. Ok. The contracted forms of there is, there are. Contractions are only possible for there is. Solo podemos contractar cuando tenemos there is. There are no. Está raro, ¿verdad? There. ¿Cómo sería? Ah, yes. No, no. ¿Cómo sería ahí, ¿eh? No sé. They no. are. There. No. Invent. No se puede, entonces no. nada más es posible en there's. Solamente en singular se puede hacer este contraction. En plural, no, right? Ahí sí no, ahí hay que ponerlo completo, there are. ¿Ok? Ok. Ya ve, Gerald, aquí se va a ir desestresada, ¿ok? Ok, vamos a ver, affirmative sentence using the contracted form, there's a cat in the room, and there are two cats in the room, ok. Ok guys, your turn, write five sentences using there is and there are. Les voy a dejar aquí para que la vean. Three affirmative and two negative. ¿Ok?
Recuerde que puede usar las cosas de lo que estamos viendo. There are two beds in my room. There is a lamp in my living room. Podemos utilizar eso. There are many dogs on street. Voy a hacer un buen ejemplo. You have 2 minutes to finish. Okay, if you have any question, ask me in chat, right? In the chat. Okay, guys, okay. Finished, guys? Yes. Have you finished? Everybody? Póngame una manita, si ya terminó. Okay, let's start. Let's see. Judy, read yours. Okay. There is a dog in my house. Mm-hmm. There is not a cat in my house. There are many flowers in the garden, in my garden. There are not many people in the supermarket. There are 3 bedrooms in my house. There is a television in the living room. There is not a television in my bedroom. Y there are no tomatoes in the refrigerator. There are no tomatoes. No tomatoes or no tomato? They are not. Tomatoes. Tomatoes. In plural. Tomatoes. Ah, yes. Ah, okay. Yes, tomatoes. Okay, que no había escuchado. Beds también lo dijo en plural, ¿verdad? Bedroom. Porque dijo there are 3 beds. There are 3 bedrooms. No, no. No, bedrooms. Ajá. Bedroom. Ajá. Sí. Sin el plural. Me faltó. Ajá, bedrooms. Ajá. Para que vean que les pongo atención, ¿ok? Uh-huh.
Gabby. Gabby, read yours. There is a beer in the window. Uh-huh. There are many flowers in the garden. Uh-huh. There is a desk in my room. Uh-huh. There are no curtains in the window. Uh-huh. There is no cat in my house. Excellent, thank you. Anita, thanks. Are you ready? There is a picture in the room. Mm-hmm. There are not any pictures in the room. There is lamp in the living room. Mm-hmm. There are not a lamp in the room, in the living room. Mm-hmm. Is there are sofa in the living room? Mm-hmm. There are not sofas in the living room. Okay, bueno. Thank you. Yes. Bueno. Ahí solamente agreguemos el plural a los nombres. Por ejemplo, había una que dijo sofas, la otra era pictures, que era plural. Cuando estamos utilizando are, acuérdense que el complemento, si estamos hablando de un nombre, ya sea un animal, una cosa, una persona, agreguémosle ese, ¿ok? Hagámoslo en plural. Bah. Thank you, excellent. Fátima. There is a pencil on your book. Mm-hmm. There are a lot of trees in the park. Mm-hmm. There is a camera in my desk. There are not my shoes. There is not a car, it's a bus. Okay, thank you. Excellent. Kenya. There is a lamp in the house. Mm-hmm. There are two bedrooms. There is a computer. There is a not coffee in the kitchen. Mm-hmm. There are not windows in my house. Okay, thank you. Excellent. Alba. Your turn. There is a closet in the room. Mm-hmm. There's not a closet in the room. There is no closet in the room. Is there a closet in the room? There are chairs in the dining room. Okay, Albita tiene problemas, creo yo, ¿verdad? Técnicos. Hola. Hola. Okay. No, no se escuchó nada. No, se cortó. Sí le escuché una, pero se cortó. Pero es que sí, mi internet está fallando. Vaya, repeat. Okay. There is a closet in the room. Mm-hmm. There is not a closet in the room. There is no closet in the room. Is there a closet in the room? There are chairs in the dining room. There are no chairs in the dining room. There are no chairs in the dining room. Are these chairs in the dining room? Okay, excellent. Thank you. Gerald, your turn. Gerald? Ahorita. There are my shoes. There is living in the room. This is cat is my house. Okay, thank you, okay. Excellent. Okay, ya vamos a ver unas cositas. Let's see, Sonia. There is a clutter in the room. There is not a TV in the room. There is no table in the room.
Oh, me confundí. There is no computer in the room. Okay, thank you. Excellent. Dolly, please. Dolly? No, Dolly. No, Dolly, creo que tiene problemas técnicos. Felipe, your turn. No, right? No, Felipe is not there. Miguel, your turn. Okay. There is a TV in the living room. There is a bathroom in the room. There is a mirror in the room. There is a refrigerator in the kitchen. Mm-hmm. There are no cats in the house. And there are no dogs in the house. Okay, thank you. Excellent. Jamie. Hi. Hi. There is a stool in the kitchen. There is window in the bedroom. There are three on chair in the living room. There isn't a chair in the kitchen. Mm-hmm. There aren't a cars in the garage. Okay, thank you. Excellent. Janira Peña, please. Okay. Is there a table in the living room? Yes, there is a table. Mm-hmm. There is no table in the living room. Is there a bed in the garage? There is not a bed in the garage. Yes, there is a bed in the garage. Okay, thank you. Excellent. Oh, perdón. Is there a toilet color black? There is toilet color black. There is not a toilet color black. Mm-hmm. Okay, thank you. ¿Será que yo tengo problemas técnicos o a muchos de ustedes los escucho cortados? No sé. Sí, así se escucha. Teacher, yo lo escucho bien. Ah, entonces sí, pero si tengo algunos problemas con algunos de ustedes. Yanni, Alba, este mes. Creo que hay micrófonos abiertos y interfiere mucho la comunicación. ¿Será eso? Porque si a Yanira no mucho le entendí y no es la pronunciación, sino que se cortaba bastante. Creo que eso fue. Carla. ¿Lo repito de nuevo? Sí, sí, repítalo. Vamos a ver ahora, por favor, porque sí casi no le entendí. Ok. There is a table in the living room. There is not a table in the living room. Is there a bed in the garage? There is not a bed in the garage. Mm-hmm. If there is toilet color black, there is toilet color black. There is not a toilet color black. Okay, ahora sí. Thank you. Okay. Carla, excellent, Jani. Carla? Yes. There are two windows in the bedroom. There is a rice cooker in the kitchen. There is not a toaster in the kitchen. There are not four chairs in the garden. There are two bedrooms in my house. Okay, thank you. Excellent. Jancy. Okay. There is a table in my dining room. Mm-hmm. There is a mirror in my bedroom. There are four trees in the yard. There is no fan in my bedroom. There are no books in the desk. Okay, thank you. Excellent. Thank you. Kevin.
Hi, teacher. Hi. There not is a computer in the bathroom. There is a computer in the living room. There are glass in the kids' room. Okay, thank you. Excellent. Jose. Okay. There are chairs in my kitchen room. There is a bed in my room. There is a TV in my room. There are no dogs in my house. There is a crib in my son's room. There are three pictures in my room. There is a sugar bowl in the table. There are classes at night. There are no diary clothes in my room. Okay, thank you. Excellent. Alex. Alex Campos, hello. All right. Kenia, usted ya leyó, ¿verdad, Kenia? Yes, teacher. Yes, right. Okay, guys. Creo que nos hemos confundido un poquito, ¿se acuerda cuando hablábamos de los verbos que agregábamos? S, E, S. Y creo que hay una confusión en cuanto cuando tenemos nombres. Ahí, si no me le quite la S, no me le quite nada. O sea, cuando el nombre es plural, va a ir en plural, aunque esté negativa la oración, aunque sea pregunta, aunque sea afirmativa, siempre va a ir plural. Por ejemplo, si yo utilizo there are, yo sé que voy a utilizar, si yo tengo después un nombre, un objeto o personas, va a ser plural. For example, esa creo que fue de las cositas, los detallitos que se nos pasaron. For example, remember, there are two cats, plural, gatos, ¿ok? Siempre que utilizamos there are, lo que sigue va a ser el qué? Plural. Plural. Uh-huh. O sea, eso, ahí nos hemos ido algunos, de que me han dicho, there are two bed in the bedroom. ¿Cómo sería ahí? There are two beds. Ajá, en plural. Esa creo que ha sido una parte que se nos ha ido. Quiero ver si tenía algo más en la presentación. Creo que estas eran las mismas. Ya, solo eso era. Ok, pero vamos a hacer otros ejemplos porque sí. Ok, estructura, there is and there are. Yes, there, singular, there is, a. Por lo general voy a utilizar a o an, dependiendo. ¿Cuándo utilizamos el a? Cuando empieza en consonante. Singular. Singular. Cuando el nombre que viene es en singular. Y es consonante. Singular, pero en consonante. Yes? For example. Yes. There is a pen on the table. Yes? There yes. is. Y también lo otro que se nos fue un poquito fue que yo no, o sea, yo puedo decir there is a pen, sí, pero no tiene sentido la oración. Entonces yo necesito agregarle algo para que tenga sentido. Por ejemplo, there is a pen. Ah, there is a pen. ¿Y eso? O sea, mejor agreguémosle. ¿En dónde está el pen? On the table. Yes, sobre la mesa. On the table.
For example, there is a sofa where? ¿Nos podemos hacer esas preguntas? ¿En dónde está? In my living room, teacher. Okay. In my living room. Living room. There are. Terminémoslo. There are many. Flowers. There are many flowers. Where? ¿A dónde? In the garden. In the garden. Yes. You see? Solo falta unos detallitos y darle el qué. Darle sentido a la oración. Que la oración por sí sola tenga sentido. Yes? Okay. Okay. Yes. Muchos utilizaron preguntas. Are there? Vamos a hacer las mismas. Vamos a hacer las mismas preguntas. Is there a pen on the table? On the table. ¿Cómo puedo contestar? Yes. Yes, there is a pen on the table. A pen on the table, right? Sorry. On the table. Or, no, remember, no. No. There isn't a pen on the table. A pen. Recuerda que vamos a contestar según lo que preguntamos. Acuérdese, utilizar siempre el mismo verbo y el mismo sujeto. Let's see. There is a sofa in my living room. Is there... A sofa in the living room. In my living room? Is there? There is. Yes? Yes, there is a sofa. Yes, there is a sofa in my living room. In my living room. Yes, right? Or no, que esa ya la conocemos. Vamos a hacer con plural. There are many flowers in the garden? Are there many flowers in the garden? Yo creo que, a propósito, en la plataforma creo que hay unos ejercicios que los van a utilizar con has. Así que lleva has, que es de tener. Entonces vamos a poner my living room has, y ahí va a poner, dependiendo, a sofa, a flower vase. A lamp. A clock. Pictures, que son varios, right? A TV. Yes. O sea, eso vamos a utilizar. ¿Y por qué utilizamos has? Si son varios. ¿Por qué? ¿Por qué? De pertenencia. Pero acuérdese que en base a mi sujeto va mi verbo en este caso. ¿Por qué no? Porque son cosas.
Porque está hablando que tiene todas esas cosas. Objetos. Ajá, vamos a ver. Quiero que lleguen a la respuesta. ¿Por qué have y no have? ¿Por qué has y no have? Porque no habla solo de así, muebles. Porque en son cosas. Porque son de person. Porque habla de la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? It, he, and she. Ajá, pero entonces, ¿cuál es la tercera persona en esa oración? My living room. In this case, this is my living room. Ahí está la respuesta, ¿por qué no es have? O sea, porque usted tiene que centrarse, aquí pueden haber muchas cosas, pero yo aquí estoy hablando ¿de quién? De mi sala. De mi sala. Y mi sala es tercera persona porque solo es una. Y yo lo puedo sustituir por it. ¿Verdad que sí? Yes. Ok, yes. me gusta. Está en la jugada, ¿ok? Entonces, eso es todo. Y van a encontrar cabales en el... Creo que hay algunos con eso. Y no se vayan a confundir, ¿ok? Porque es has. Ajá, Felipe Ríos, porque está hablando de... ¡Hola, Felipe! Ya había tenido problemas, ¿verdad? Igual, Quiero ver quién más tuvo problemas, que no nos podemos conectar para leer las oraciones. Guys, no se me ha olvidado que me han enviado las oraciones, ¿ok? El written de ayer. Mañana sí se los voy a leer y todo y les voy a contestar. No se me ha olvidado. Igual, los invito a que sigan llenando la plataforma. Perdón si yo no les contesto, pero... Cuando sea, digamos, una pregunta en base a estructura o que tenga que ver en sí con lo que estamos aprendiendo, soy yo. Si no, va a haber alguien técnico que les va a ayudar. No es que la teacher no les quiera ayudar, sino que, o sea, cada quien tiene su función y no quiero yo saltarme, digamos, ninguno de los mecanismos en cómo se trabaja en inglés corporativo en cuanto a estructura, que no sabe qué poner, qué palabra utilizar. Sí, con gusto, incluso si no lo hace en el grupo, me puede escribir a mí. Ok, sí. Ahí está mi número. No hay ningún problema. O sea, no me molesto porque lo haga. Yo. Pero cuando sea técnico, sí, son ellos los que lo verifican, ¿ok? Ok. Así que no se me vaya a molestar si un día... a la teacher me contesta y dice que le preguntemos, o sea, es por eso que cuando son problemas técnicos yo no contesto por esa razón, pero igual puede escribirme a mi número. Okay guys, see you tomorrow, take care. Okay, see you. Girls, get better soon. Okay, good night. Bye. Bye. God bless you. Bye. Bye, teacher. Bye, take care. Good night, teacher. Good night, take care. Bye, Felipe. Bye, Kevin. Bye, Jolie. Bye, Alex. Bye, Anita. Take care. Bye.